lo que se ha dispuesto por parte del Ministerio de Gobierno y régimen penitenciario a nivel nacional, y es que las tres cárceles más importantes del país, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, se ha dispuesto que sean encapsuladas para evitar el rebrote del COVID en los internos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran recluidas en estos recintos carcelarios. Vamos por favor con este material. Encapsulan las tres cárceles más importantes del país, en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Vamos con este tema. Pero sobre todo ver el tema de la prevención a nivel nacional, encabezando Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, se están dando los casos de rebrote. Y en ese mismo orden nosotros hemos conversado y consensuado con los mismos privados de libertad en reuniones arduas para ver la posibilidad del encapsulamiento, y ellos han decidido desde sus directivas encapsular los centros penitenciarios en estas tres regiones, ¿no? Estamos hablando de La Paz, con San Pedro de La Paz, Chonchocoro, Calahuma, Obrajes, Miraflores. En el caso de Santa Cruz, Palmasola, nuestro centro más grande, con más de 5.000 privados de libertad, el norte integrado que tenemos allá en Montero, y las otras carceletas que también tenemos, han sido encapsuladas. Igual en Cochabamba se están encapsulando los centros penitenciarios, ya han empezado el día de hoy. Están encapsulándose San Sebastián, varones, mujeres, el Abra, San Antonio, centros que son parte o tienen importante población penal, en la firma de un convenio con la Fundación Fortaleza. La Fundación Fortaleza va a suministrar ivermectina, obviamente de manera voluntaria también para los privados que quieran tener esta medicación, para evitar los contagios y propagación del virus en caso de que hubiera o penetraría las puertas, ¿no? Se va a suministrar, si así lo requieren, los 17.713 privados de libertad que tenemos a nivel nacional.